continuamos ya el trabajo que en cierta forma hicimos ayer para dibujar el marco social, político, cultural, ¿no? que nos abre o que habría o que nos permitía también ubicar o contextualizar lo que os planteamos durante estos dos días. Yo voy muy rápido, le voy a dar la palabra a Sian, pero enseguida, para que presente a los compañeros y compañeras que han trabajado en el diseño de los contenidos de este año. Solamente, bueno, marcar las líneas directrices fundamentales que nos habíamos planteado, ¿no? Junto a esa idea del territorio, de las ciudades pequeñas y medianas, pensamos que, como casi siempre hacemos, ¿no? Cruzar esa temática principal con otras que se permitan también, ¿no? De forma horizontal o transversal, coser el conjunto de la programación. Y en este caso habían sido dos que también bueno, pues hemos conseguido diseñar, articular, ¿no? Aterrizar con los compañeros y compañeras que tenemos aquí, que serían el trabajo en red, en este caso en particular con las redes también europeas, ¿no? Y cómo podemos también vincularnos ahí desde España. Creo que es muy importante. Estamos en el semestre de la presidencia española y hemos hecho un esfuerzo muy importante por traer agentes europeos, tanto aquí como al Foro de Realidades, para que los homólogos españoles puedan también, ¿no? Dialogar, trabajar con ellos. Y después también el reivindicar el papel que a veces, bueno, pues, y nosotros los primeros, ¿no? También lo decimos, a veces se nos olvida, ¿no? el papel del trabajador cultural joven también, desde un punto de vista también de creativo y desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Cómo podemos dar voz a esos trabajadores y trabajadoras culturales, creadores, artistas, que son los que en definitiva pues, tienen que asumir las riendas también, ¿no? Y especialmente en territorios donde, bueno, pues, hay vulnerabilidades de algún tipo de tipo social o demográfico, como son muchas las ciudades, ¿no? Y los pueblos de este país. Y bueno, yo sin más le doy la palabra a Sian, mi compañero Sian Rodríguez, para que haga la presentación de las personas que nos han acompañado y de una forma ordene el diálogo que tenemos en este ratito. Muchas gracias, Benito. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Un poco la idea de esta mesa, bueno, ayer tuvimos esta mesa más marco, ¿no? De pensar sobre las ciudades medias y pequeñas desde diferentes aspectos, con diferentes profesionales, con una aproximación más amplia. Y ayer salían temas como pues, toda esta transformación que hay de las dinámicas sociales, la transformación industrial, todo el impacto que han tenido en los tejidos sociales, culturales. Se hablaba mucho de si no hay tejido social, no hay tejido cultural. Se habló mucho de la necesidad de cuidar el espacio público, que es donde se genera comunidad y donde se genera cultura. Y nos interesaba empezar este encuentro con una mesa más amplia, más de contexto, porque muchos de estos elementos salieron a debate en el trabajo que hicimos con el comité y, de alguna manera, la propia temática de este año, de cultura y creación en ciudades medias y pequeñas, fue un elemento a debate en sí dentro del propio comité. Con lo cual, creo que también era interesante, en esta mesa ya más aterrizada en la cultura y en el sintagma, ¿no? que nos acoge de contextos, asimetrías, cultura y creación en ciudades medias y pequeñas, me parecía interesante también ubicar el tema y el debate que tuvimos, ¿no? De dónde surgió el encargo de cara al comité para esta edición. Por un lado, bueno, sabéis que cultura y ciudadanía, ¿no? Que la cuestión territorial es transversal a nuestro trabajo, depende de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, o sea que esa vocación territorial está ahí. Y ya desde un principio, la segunda edición en 2016 del Encuentro Cultura y Ciudadanía añadió territorio a su título y esta cuestión territorial estaba muy presente y, de hecho, como comentaba ayer Benito, bueno, esta cuestión territorial se hizo evidente con el programa Cultura y Ruralidades, que decidió abordar de manera específica lo que es la casuística y la problemática de la cultura en el medio rural. Entonces, digamos que con esta idea de que lo territorial es transversal al programa, en la última edición del encuentro, en el que se celebró en Sevilla, que llevaba por título Cuerpos y Culturas, que trataba la diversidad étnico-racial en la cultura, ya nos dimos cuenta que esa cuestión territorial que trabajábamos en el medio rural era muy evidente y había generado un espacio propio en la agenda pública, en el rural, y en los encuentros de cultura y ciudadanía, Madrid y Barcelona, los grandes ejes, estaban sobre representados y nos costaba llegar a iniciativas que estuviesen fuera de esos focos. Entonces, esta reflexión de fondo, de alguna manera, que coincidió luego con la publicación de algunos de los libros que se comentaron ayer, el de Sergio Andrés Cabello, de La España en la que nunca pasa nada, o el de Carlos Romero Rey, de Capital de Provincia, pues digamos que todo esto estaba ahí detrás de ese encargo de ver si tenía sentido hablar de cultura y buscar la especificidad del sector cultural, del ecosistema cultural, fuera de esos grandes focos. Y de alguna manera, eso transversal al tema de juventud que comentaba Benito, ¿no?
También el año pasado, en el encuentro de Sevilla, nos dimos cuenta, igual por la propia temática, había un sector muy joven trabajando en cultura que tal vez no estaba tan presente en otros encuentros y que tal vez nosotros, y de cara a ese 10º aniversario que está por venir el año que viene de Cultura y Ciudadanía, teníamos que hacer ese enlace con una generación más joven que está trabajando en cultura. Y con esa idea de trabajar en torno a las redes y también relacionado con las ciudades intermedias que asimismo actúan, ¿no?, de nodos de los propios territorios, ¿no?, y que establecen relaciones tanto con esos grandes núcleos con los que, ¿no?, nos hemos reflejado de alguna manera en la mesa de ayer de Madrid-Barcelona, pero también con su propio territorio y los núcleos que tienen una relación con estas ciudades. Con estos tres ejes les propusimos al comité pues, empezar a trabajar esta edición. Entonces, en esta primera parte, bueno, voy a presentar al comité y un poco para que cada uno de los miembros del comité nos explique su aproximación, porque en este caso yo creo que fueron muy diversas y, bueno, y eso lo que permitió, ¿no?, a lo mejor complejizar o añadir también la capa de derechos culturales como un eje necesario a la hora de hablar de cultura en ciudades intermedias. Empiezo por las compañeras de Galaxia, que están aquí a mi izquierda, con Ana, Francesca e Iris. Galaxia es un proyecto de trabajadoras culturales jóvenes que trabajan sobre cultura joven, sobre juventud y sobre derechos laborales. Ana es trabajadora cultural, bueno, iba a decir vuestro lugar y fecha de nacimiento porque no os habéis asistido, pero está ahí en la pantalla, son las tres nacidas en los 90. Francesca, arquitecta, también trabaja en producción cultural, e Iris también en gestión cultural y políticas públicas. Las tres están detrás de este proyecto Galaxia y de otros proyectos como Locus, que trata las intersecciones entre cultura y salud mental. Galaxia también está detrás del podcast Cultura con Acento, que está alojado en la Casa Encendida y que precisamente trabaja por conectar agentes culturales en ciudades medias y de todo el territorio, y que mañana grabarán un episodio aquí en directo. Y también están detrás del concepto curatorial de la plaquita de baile, con la que, increciendo, iremos sumándonos a esa fiesta estos tres días. Más allá tenemos a José Luis Rivero. José Luis Rivero viene de Tenerife, es el director artístico del Auditorio de Tenerife y de varios festivales de artes escénicas. Es además el creador de mapas del mercado de las artes performativas del Atlántico Sur y de varios proyectos de comunitarios. José Luis Rivero también estará esta mañana moderando la mesa con entidades locales, ¿no?, sobre estrategias y políticas culturales, que precisamente las entidades locales también era algo que nos interesaba especialmente que estuviese presente en este encuentro, porque son también los, ¿no?, la administración de referencia para estos territorios y la que gestiona los recursos. Tenemos también a Pablo y Antonio de la plataforma Barlewood, una plataforma de edición e investigación en torno a la práctica espacial crítica y contemporánea. Los dos son arquitectos, son editores, son investigadores y desarrollan publicaciones e investigaciones artísticas, como dicen, para imaginar futuros espaciales más justos. Y también estarán, además de la mesa de proyectos de Rural Urbano Digital, esta tarde impartiendo un taller precisamente sobre cómo imaginar ecosistemas culturales para estas ciudades medias e intermedias. También está... Sí, bueno, apuntar que tanto Pablo como Antonio, ¿no?, en Barlewood están trabajando desde, en este caso, desde Lugo y a Coruña, ¿no?, los dos en Galicia, aunque Pablo es asturiano. También está con nosotros Tere Badía, que Tere Badía viene del campo de la historia del arte. Ella es especialista en políticas culturales, en trabajo en red, cultura y más de más en el campo de las artes plásticas, y trabaja en esa intersección entre arte, ciencia y tecnología. Tere ha sido coordinadora de la plataforma Disonancias, de fomento de las relaciones entre artistas y los departamentos de investigación del sector empresarial. Ha sido directora de Hangar, del centro de producción en Barcelona. Ha sido secretaria general de CAE, de Culture Action Europe, que es la principal red de agentes culturales a nivel europeo. Y Tere también estará esta mañana participando, dirigiendo el espacio de la mesa de redes internacionales y ya por la tarde también participando en ese espacio mediado con las propias redes. Y tenemos también a Vicenç Fibla, que viene del Festival Eufònic, es el creador y director del Festival Eufònic, un festival de artes visuales, sonoras, digitales, que se desarrolla en Terres de l'Ebre y que este año ha recibido el reconocimiento con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña. Así que enhorabuena, Vicenç. Vicenç también ha dirigido Lopati, el Centre d'Art de Terres de l'Ebre, y actualmente es el director de Mèdul, el Centro de Arte Contemporáneo de Tarragona, que además es un centro que nace, que una de sus premisas básicas es esa vocación territorial, es no solo mirar hacia la ciudad, sino mirar hacia el territorio con el que se relaciona esa ciudad. Así que sin más, si queréis vamos por orden, la idea es que nos presentéis un poco la aproximación que habéis tenido al tema que os hemos lanzado. ¡Qué presión!
Bueno, yo soy Ana, formo parte del equipo Galaxia. Como coordinadora del proyecto me toca poner voz a esta intervención sobre la aproximación de Galaxia a la temática del encuentro. Pero bueno, mi voz siempre es un yo plural que se ha ido conformando con los años, multicultural, multidisciplinar, como podéis ver por nuestras proveniencias. Y bueno, estoy muy contenta de que finalmente nos hayáis dejado que estemos las tres en el escenario con mis compañeras Francesca e Iris, porque bueno, es importante también como dar presencia a la colectividad que se necesita para que proyectos de una envergadura, en principio tan chiquitita como pueda ser Galaxia, tiren para adelante. También de algún modo nos acompañan en esta voz o en estas palabras que vamos a compartir hoy todos los agentes culturales que orbitan, han orbitado este proyectillo que nos traemos entre manos. Porque Galaxia es eso, es un proyectillo, es un proyecto, si lo preferís, de trabajadores culturales jóvenes que nos posicionamos en la heterogeneidad del sector cultural contemporáneo desde una perspectiva crítica al pensamiento situado y modos de hacer cooperativos. También, como ha dicho Xian, nos enfocamos en la promoción de la cultura impulsada por jóvenes que habitan alrededor de todo el Estado, ¿no? Reivindicando que hay jóvenes haciendo cultura más allá del eje Madrid-Barcelona, pero también los derechos laborales en el sector cultural. A través de diversas acciones, como en este caso, pues bueno, lo ha sido o lo es todavía, el conformar parte de este comité asesor del noveno encuentro Cultura y Ciudadanía, en donde nuestro papel, además de bueno, hacer un ejercicio curatorial de proyectos relacionados con las temáticas clave y demás, es también este de buscar el equilibrio territorial y en el caso de Galaxia, ¿no? con el foco puesto, con la mirada puesta, en sumarle como una adecuada representatividad también cultural, disciplinaria y por edades. Así que suponemos que nos acercamos, habéis querido que nos acerquemos, o hemos conseguido acercarnos al contexto de cultura y ciudadanía desde lo que se ha bautizado, y aquí sí que voy a leer, como el papel transformador que están adquiriendo los agentes más emergentes y la juventud como sujeto político, social y cultural. Al fin y al cabo, bueno, pues rebajar, entre otros, tanto las asimetrías territoriales como las etarias, ¿no? que se dan en el sector. Por otro lado, también hablábamos de, ahora ya se ha transformado en territorios intermedios, ¿no? pero el concepto de partida era el de la liminalidad. Nos acercamos a esto de lo intermedio, lo hemos intentado, precisamente sin perder de vista nuestro pensamiento y nuestras acciones que vienen también de la lateralidad, ¿no? de lo divergente, que son al fin y al cabo liminales, que nos caracterizan, que a veces nos abren muchas puertas, pero también nos las cierran. Y bueno, todo esto a raíz de una petición muy concreta, que era la posibilidad de alterar el discurso, pero también la praxis de la gestión cultural contemporánea. Pretendemos defender este discurso y esta praxis desde un tríptico que se conforman con tres conceptos clave: trabajo, juventud y conflicto. En relación al trabajo, abogamos por derribar su concepción despolitizada y explorar las raíces del proletariado, del precariado también, en la cultura, enfatizando el hecho de que las problemáticas que nos afectan en este binomio trabajo-cultura no son independientes ni están exentas de nada, sino que reflejan la sociedad neoliberal de la que emergen. Con respecto a la juventud, señalamos la necesidad de apoyar a los jóvenes creadores, pero también gestores, darnos tiempo para pensar, ayer hablabais de esto en la primera mesa, y equilibrar las oportunidades generacionales en el campo cultural, destacando la importancia de dotar de diversidad al sector también desde este prisma.
En cuanto al conflicto, defendemos el abrazar el desacuerdo, esto es importante, como parte esencial de esta democracia cultural que tanto tenemos en la boca, ¿no? Y aprovechar esas diferencias, pues bueno, para transformarlas en oportunidades que enriquezcan las perspectivas y, por ende, el trabajo cultural en su totalidad. Por lo tanto, proponemos despojar al conflicto de connotaciones polarizadas, que en estos tiempos es bastante necesario, y también promover relaciones laborales más transparentes y propuestas culturales más justas, que sean bueno, inclusivas, interseccionales, teniendo en cuenta que esto no es algo que nos estemos inventando nosotras, sino que está muy presente en el punto de partida de todos los marcos institucionales con los que nos relacionamos. Con respecto a las potencialidades liminales del encuentro, que también nos lo preguntabais, creemos que desde Galaxia hemos conseguido algunas cosillas, quizá no tantas como nos hubiera gustado, para que esa asimetría no siga siendo sinónimo de desigualdad. Pero sí que hemos conseguido eso, algunas cosillas que hay que celebrar. Particularmente momentos en la programación que tienen en cuenta pues, la cultura comunitaria, colectiva, como hemos dicho, lo colaborativo, el descanso, también el disfrute, lo festivo. Y, en definitiva, una mayor presencia también de trabajadores culturales jóvenes como una extensión de nuestra presencia, ¿no?, en este comité. Del error, de lo que no hemos conseguido, ya sabéis que nos gusta mucho también hablar, así que seguro que tendremos tiempo para hablar de ello ahora con el resto de compañeras del comité. Más allá de interceptarnos ahora desde el público, que por cierto muchas gracias por haber madrugado, también os podéis interceptar estos días porque seguro que nos encontraréis en los momentos que mis compañeras ahora os introducen un poquillo más. Gracias, Ana. Pues bueno, efectivamente esta tarde vamos a estar en una mesa a las 5:45. Que se titula La juventud como agente cultural. Ayer ya salieron como varias veces términos relacionados con juventud, particularmente con palabras como arraigo, como despoblación, como nuevos imaginarios, desencanto. Entonces, bueno, son temáticas que esta tarde vamos a poder abordar y sobre todo que va a ser de la mano de personas jóvenes en primera persona, que también es algo como que siempre defendemos desde Galaxia, ¿no? Que no hablar de juventud desde la distancia y desde otros lugares, sino también dar espacio a que podamos enunciarlo nosotras. Sí, y también como estaban mencionando tanto Xian como Ana, pues os invitamos a que os paséis un poco con atención hacia lo que vamos a proponer con esta plaguita de baile que proponemos como momento de descanso, pero también como espacio de reivindicación, ¿no?, del descanso mismo, de la fiesta. Y de lo relacional, digamos, en contraposición precisamente a los ritmos neoliberales, frenéticos y abusivos que estamos acostumbradas a vivir en nuestra vida personal y que de cierta manera se reproducen en encuentros como este, pero como todos los encuentros, ¿no?, como de trabajo y de muchas actividades en tiempos restringidos. Pues eso, os invitamos a pasaros por ahí, simplemente a disfrutar y a bailar juntas un ratito. Y mañana a las 5, efectivamente, grabamos un episodio, el segundo episodio de la segunda temporada de Cultura con Acento, que es un podcast dedicado como a celebrar todos esos acentos que componen el territorio estatal. Tenemos el objetivo de llegar a todas las provincias y que haya representatividad de todas las provincias y que se puedan encontrar entre ellas, ¿no? En la primera temporada conseguimos poner en conversación a 12 proyectos. En esta que nos atañe tenemos también esa potencialidad. Y bueno, sobre todo es desde un lugar de que parece que estamos alejados territorialmente y por lo tanto somos muy distintos, pero luego al final esas moscas
que nos sobrevuelan son bastante parecidas. Estamos muy contentas de poder grabar un episodio en el marco de Cultura y Ciudadanía porque nos da la posibilidad de abrirla al público, así que os invitamos a venir y estaremos encantadas de que forméis parte de esos acentos y voces que se pongan en juego. Bueno, pues me toca a mí ahora. Buenos días a todas y a todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo, sin duda, porque creo que ha sido una oportunidad magnífica, a Benito, a Sian, a Rafa, que creo que está por ahí, el foco me ciega un poco. A todas las compañeras invisibles que no están, Olga, Lorena, que está por fuera, Ana, que nos han estado comunicando todo este tiempo, que nos han conectado durante todo este tiempo de trabajo, y por supuesto a todas las compañeras y compañeros de este panel, porque ha sido un viaje y un disfrute y un conocimiento mutuo. Desde luego, en mi caso, he aprendido muchísimo de todas vosotras. Cuando la propuesta de este año, de este encuentro, que era como muy pertinente en un momento como el actual, por lo menos a mí personalmente me llegó el concepto de ciudad intermedia, con el que se empezó a hablar desde el principio y no tanto territorio, a mí me resonaban muchas cosas. Una, porque lo intermedio, ayer se dijo ya, creo que fue interesante, no es una categoría absoluta. Lo intermedio es completamente mutable, completamente heterogéneo, completamente transformable. Tanto que si Alberto ayer se presentaba como vengo de la periferia de Madrid, soy de Cartagena, yo soy geográficamente africano, cultural, administrativa y historia cultural soy europeo, lo decía cuando me presentaba, de hecho, en este grupo, y emocionalmente tengo muchas más conexiones con Latinoamérica por la gastronomía, por la música, por la cultura que nos une y porque mi forma de hablar es más cercana a un señor de Colombia que quizás a alguien del centro de la península como la región en la que estamos. Pero esas son nuestras realidades y esa es nuestra diversidad. Yo a la hora de pensar en el concepto me situé primero en tres magnitudes, porque pensando desde lo local también y en mi caso concreto desde un espacio público. Me situé inicialmente en tres magnitudes que me parecían importantes, que ayer se mencionaron y que creo que son, por lo menos desde mi punto de vista, definitorias. Por un lado, el espacio, evidentemente. Hablamos de territorio. Un territorio que es distinto a las geografías de acción con las que a veces trabajamos. Yo quisiera distinguir entre ambos conceptos. Un territorio que debemos conocer y reconocer, que a veces no ocurre porque proyectamos desde el despacho, no desde la calle, pero que evidentemente tenía que tener también en mi concepto de discusión esa idea de reconocer, de conocer, de darnos a entender y de compartir las necesidades que el territorio tiene y no solo las que nosotros proyectamos sobre ese territorio. Y eso, en mi caso concreto, que además vengo de una isla, conecta mucho con las redes, con los modos de conexión con lo otro y con los otros y las otras, porque en nuestro caso es absolutamente necesario para conectar dentro de la misma región, es decir, sin salir de nuestra propia región. Nosotros tenemos una geografía discontinua, por lo tanto, de isla a isla ya tenemos que generar ese estado de conexión y eso nos permite, a su vez, en cualquier caso, lanzarnos a esas geografías de acción que digo, que a veces son no solo locales, son también nacionales, son internacionales y son del ámbito que cada uno pueda decidir o no en el ámbito de políticas culturales donde esté trabajando. Ese, por un lado, por lo tanto, me interesaba también. La distancia en ese concepto de espacio me interesaba también, es decir, se mide distinto en los espacios pequeños e intermedios, porque la distancia es mental, no solo es física, y para ir al sur de mi isla es un mundo, pero cruzar para ir a Madrid, que son 2 horas, y tardo casi lo mismo en coche al sur que venir a Madrid en 2 horas, es como algo que hago de forma más continua. Con lo cual también esas distancias internas y externas que planteamos era un concepto que me interesaba también a la hora de formular
ideas y cuestiones en el grupo de trabajo. La segunda magnitud sería el tiempo. El tiempo, además, entendido desde mi punto de vista, mi opinión, la cultura es un presente continuo. Se está haciendo continuamente. Sin embargo, cuando hablamos de planificaciones, cuando hablamos de estrategia, siempre pensamos en un futuro. Es decir, fijamos un futuro probable y nos dirigimos hacia ese futuro. Olvidamos un poco el presente. Yo quería tener, valga la redundancia, muy presente ese presente en el que vivimos, porque siempre estamos a caballo desde la gestión cultural. Tenemos que proveer hacia el futuro, pero al mismo tiempo también estamos trabajando en el día a día y en lo que ocurre en nuestro lugar, en nuestro territorio, cada día, porque cada día cambian cosas. No me interesan tanto esas políticas que, en el fondo, al fijar una idea de futuro, es también fijar una foto fija, es poner un lugar al que quieres llegar, un lugar ideado y soñado, una Civitas Solis de Campanella. Realmente te diriges hacia ahí, pero esa foto fija pierde fluidez, se deseca. Y esas políticas culturales cada vez más resecas, que en realidad van perdiendo, van haciendo que perdamos esa transformación, esa mutabilidad, esa liquidez, me interesan cada vez menos. Pero también me interesa mucho el concepto del tiempo en función del tempo, del ritmo. Ayer se hablaba de música. Para mí es fundamental los tempos de cada territorio, y los territorios pequeños tenemos un tempo determinado que nos mueve, que nos palpita de forma distinta a otros ritmos de grandes ciudades, por ejemplo. Necesariamente el tempo no es más lento, es más biorrítmico, por eso hablo del palpitar. Y eso significa que se debe adecuar a las necesidades del lugar. Si reconocemos el territorio y sabemos trabajar en el gestionar ese tempo, ese tiempo en el que vivimos en un espacio pequeño, probablemente los proyectos puedan ser más sostenibles. Tengo también la sensación de que muchas veces abordamos a la ciudadanía con proyectos que queremos que ocurran dentro de un marco temporal, de un espacio administrativo, de un plazo para subvenciones o para ayudas o para justificaciones, y eso no siempre permea realmente. Y como consecuencia de esas dos magnitudes está para mí la tercera, que es casi la más importante, que son las corporalidades. Somos, en el fondo, somos personas, trabajando con personas, haciendo cosas para otras personas. Y esa perspectiva, esa dimensión de la persona es fundamental en la definición de lo que me gustaría proponer como espacio intermedio, como territorio intermedio de trabajo y como hecho diferencial de un territorio intermedio pequeño frente a una gran ciudad, si es que hay un versus ahí entre esos dos sintagmas, que no lo tengo claro. En cierta manera, la gestión cultural cada poco tiene que volver a justificarse. Parece que cada poco tiempo tenemos que volver a contar para qué sirve, por qué es válida la cultura, por qué se debe renovar, por qué no deben bajar los presupuestos, por qué no debe haber políticas cancelatorias, por qué no deben ocurrir cosas que ocurren, cuando en realidad de forma natural pensamos lo contrario, pero luego en el sistema se detentan de otra manera. Y eso ahora mismo yo lo siento más como un cambio más epistemológico, si cabe. Es decir, nos vienen nuevos retos. La COVID ha sido un reto importante, pero la inteligencia artificial seguramente lo será. La incorporación de la salud física y mental lo será. Todos los nuevos paradigmas, las sostenibilidades, el disfrute, la afectividad, todos esos nuevos paradigmas que nos están llegando a la gestión cultural, cuando aún no hemos resuelto los paradigmas tradicionales o viejos, quiero decir que estamos siempre a caballo también en un continuo de solucionar cosas, me parece que nos hace vivir en un momento, lejos de ser pesimista, ayer se hablaba un poco de esto también, yo creo que lo afronto desde un punto de vista optimista de todo lo que nos queda por hacer, que eso es importante porque en ello estamos. Y por último, volviendo al principio a ese concepto de no homogeneidad de lo intermedio, justamente la definición de lo intermedio no puede ser algo tan indefinible como ese espacio enorme de grises
de lo intermedio, lo que está entre polos, que no sé cuáles son. En algunos textos propuestos por el Ministerio son lo rural y la gran ciudad, y en medio queda la nada. Bueno, esa nada es la que cubrimos nosotros. Esa nada es el mayor conjunto de ciudades de este país y de este continente. Esa nada es donde vive la mayor cantidad de población, con lo cual es una nada consistente en cualquier caso. Pero también es una nada absolutamente diversa. Y desde ahí yo pienso lo contrario, pienso que debemos empoderar ese lugar de pensamiento, porque desde ahí surgen muchas ideas, desde ahí surgen muchas posibilidades, desde ahí también se generan espacios de legitimación para pensar en todos estos nuevos valores que estamos poniendo sobre la mesa y que en el caso del texto que cada uno de nosotros entregó, yo lo situaba en tres campos, tres ámbitos que a mí me interesan mucho y que ahora no voy a entrar, que son los valores, justamente, que son los derechos culturales y que es el sistema con el prefijo eco, lo ecosistémico que me interesa y que igual en la charla luego pues, da pie para hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Somos Antonio y Pablo y muchas gracias al Ministerio por habernos llamado. Nos hizo como especial ilusión poder por fin pensar desde la realidad en la que vivimos, ¿no? Y no tener que hacer como este papel de la objetividad, ¿no? Que muchas veces se nos impone, sino poder hablar desde nuestras experiencias cercanas en nuestro día a día y un poco también como todas las violencias o todos los conflictos que eso nos ha generado a lo largo de todo el tiempo que llevamos en activo. Y así que gracias al Ministerio y también como gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Y como os decía, pues nada, somos Antonio y Pablo, vamos a arrancar desde ahí, desde nuestras coordenadas geográficas más inmediatas, ¿no? Nacimos en Asturias y en Lugo, al otro lado de la cordillera Cantábrica, y hay unos territorios como claramente dañados por la reconversión industrial, como decía, comentaba ayer Nacho, y por una tasa de despoblación y un supuesto horizonte de falta de futuro que se nos ha relatado desde que éramos pequeños, ¿no? Así que a los 18 años teníamos suerte de ser de capital de una ciudad, tuvimos suerte de poder estudiar el bachillerato en nuestra ciudad y tuvimos el privilegio de poder ir a estudiar a otra provincia y a otra comunidad autónoma. Allí nos conocimos, ¿no? Entonces, a los 18 tuvimos que arrancar de cero, romper todos los lazos o, de alguna manera, romper los lazos que teníamos, comenzar una rutina de pisos compartidos, de transporte público en alza, en autobús, interminables, y empezar a movernos por todo el territorio para poder disfrutar de una serie de eventos culturales que nos hacían irnos a otras provincias o a otros países, ¿no? Como Portugal, de una manera bastante común. Eso es cuando vivíamos en Coruña, pero en Coruña seguíamos oyendo ese canto de sirena de que es que aquí no pasa nada, es que para poder triunfar en la vida hay que dejar las provincias e irse a Madrid, y caímos presa de esos cantos de sirena y cruzamos la meseta, ¿no? Como algo que históricamente tantos gallegos y tanta gente del norte de Andalucía hemos hecho. Fuimos a Madrid y comenzamos otra vez una ruptura de cero de nuestros lazos afectivos, de nuestro capital cultural, pisos compartidos con más gente, alquiler más caro, menos luz natural. Comenzamos como esa dinámica, ¿no? Y allí nos encontramos con una cosa que nos pareció fascinante, ¿no? Que había gente que se dedicaba a la cultura, que se dedicaba a las cosas que nosotros hacíamos y gente que admirábamos, que no había tenido ni que salir de su barrio, ni salir de su casa, ni salir de su casa paterna, ni pagar un alquiler para estudiar o para trabajar, ¿no? Y que podía hacer su práctica cultural y su trabajo desde ahí. Comenzamos a ver también la trituradora, o sea, si José Luis hablaba de los ritmos y de los pálpitos, para mí Madrid es el pálpito de la ansiedad, ¿no? De ese 24-7, de ver cómo una ciudad que demanda constantemente innovación, demanda nuevos cuerpos jóvenes, etcétera, etcétera, para y los consume rápidamente, ¿no? Y ahí estábamos nosotros. Siguiente paso. Por motivos, por decisión propia o por cuestiones de la vida, volvimos a Galicia y ahí comenzaron una ruptura cero de los lazos afectivos, del capital cultural, de todas las relaciones posibles que se dan por hecho en toda esta gente que no tiene que emigrar para trabajar, pues nosotros tuvimos que volver a empezar, ¿no? Pero sobre todo ahí comenzaron las miradas y las dudas, ¿no? Por parte de la gente de Madrid, por parte de la gente que había sido reconvertida en otras cosas, ¿no? Que iba con sus sueños de
de ser alguien como del mundo de la cultura, de trabajar, etcétera, etcétera, y ahora lo ha convertido claramente en un programador informático o trabajar en otra cosa, ¿no? Y comenzaban las miradas, pero ¿cómo vas a volver si es que allí no pasa nada? Pero es que no vas a poder hacer todo lo que haces en Madrid. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿No? Creo que la cuestión así como esa, como la mirada más condescendiente o tal, me ocurrió hace poco en Barcelona. Nos estábamos en un evento, estaba hablando con un chaval y me preguntó de dónde vivía y yo le contesté que en Lugo. Y me preguntó, que esto fue lo más chocante, no me preguntó dónde quedaba, tal, me preguntó qué era Lugo, ¿no? Ontológicamente, no, para mí eso fue chocante, pero esas risas es la realidad, en esa nada en la que nos movemos es la realidad, ¿no? En ese qué es Lugo, qué es lo que queda más allá de esos grandes polos. Y ahí estamos, o sea, y también cuando volvimos, ese relato que nos habíamos creído y esos cantos de sirena, comenzaban a ser otra cosa. Comenzábamos a ver pues, que había unas dinámicas mucho más fértiles por estar fuera de los focos, mucho más invisibilizadas y un territorio en red que nos hacía... Bueno, pues teníamos que volver a desplazarnos, teníamos que volver a construir, pero también en ese desplazarnos y construir encontrábamos una diversidad muchísimo mayor a la que se podía dar en los principales focos. Así que en base a eso, pues hemos armado como algunos puntos. O sea, yo simplemente, y por citar a una persona que admiramos mucho y que es de Valladolid, que es Eric Urano, como que tiene un tuit donde dice que shout out a toda la gente de provincia, ¿no? Por no estar de faranduleo en los grandes focos, cada logro nuestro desbloqueado vale por tres. Y creo que eso es real, ¿no? O sea, como realmente una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es lo difícil que es estar aquí, ¿no? Que es casi como estar como la cuota de los gallegos o la cuota de los provincianos, pero realmente que es un tejido en el que nos movemos, que creo, como decía José Luis, que tiene unos biorritmos diferentes, o sea, un tempo como más menos espídico y desde ahí también se puede construir. Así que os planteamos como algunas cosas. Sí, por ser rápidos también, porque vamos como un poco cortos de tiempo. Nada, por esbozar un poco las ideas a partir de este recorrido como un poco empírico y un poco vital que habíamos tenido nosotros, ¿no? Sin tener que construir como toda esa objetividad, intentamos esbozar una serie de temas o líneas que para nosotros eran importantes y que no solamente eran ideas propias, sino que eran cuestiones que habían salido en conversaciones con otros programadores, con otros colegas cuando trabajamos en provincias o en otros territorios. Uno es el de la visibilidad, que habló Antonio. Creemos que el hecho de estar en una ciudad como Madrid o Barcelona siempre es un valor añadido a la hora de hacer propuestas culturales, siempre van a estar más dentro de foco. Y sabemos que fuera de esos círculos también hay otras propuestas fértiles que muchas veces por no estar en determinados territorios no tienen esa validez, no tienen esa representación, tanto en medios como en validación institucional, etcétera. Que no quiere decir que trabajadores culturales de las grandes ciudades no tengan otras cuestiones compartidas como la precariedad, etcétera, ¿no? Como que son bastante transversales. La cuestión de los públicos, que para nosotros también era como muy importante. Hablando con otras personas también nos hablaban de esta condición como muy específica de ciudades intermedias y de ciudades pequeñas. Si bien en las grandes ciudades uno puede llevar a cabo una propuesta cultural súper específica porque sabes que va a haber una masa crítica que puede llenarla, que puede llenar esas expectativas de público, de atención, en ciudades más pequeñas pues quizás tienes que interpelar a públicos más amplios que tienen otra formación, que tienen otras edades, que tienen otros intereses y eso no solo tiene que ver con los temas de trabajo, sino que tiene también que ver con las metodologías, con los formatos, etcétera. En la cuestión de las redes, no tanto esas redes como más institucionales, más formadas, que seguramente, de las que seguramente hablará Tere luego, sino otro tipo de redes como más informales y más de necesidad que surgen muchas veces en territorios intermedios, entre proyectos que igual no tienen nada que ver en cuanto a temática o en cuanto a formas de trabajo, pero que son capaces de relacionarse para compartir públicos, para compartir experiencias, para crear estas redes o estos escenarios o plataformas de diverso perfil. Y luego otras cuestiones también como más transversales, que creemos que también en el momento actual eran importantes. Una era la cuestión como de la mirada sobre determinados territorios, que es algo que también recogía José Luis. Muchas veces sentimos que entre esos dos grandes polos de la ciudad densa, que tiene unos temas muy específicos, pero que tiene que ver con una condición muy particular de ciudades grandes, y esa cuestión del rural tan de moda y tan hablada y ta, todo lo que queda en medio es una amalgama que creemos bastante compleja, ¿no? Todas las ciudades postindustriales, las urbanidades difusas, el rural urbano, todas estas situaciones que se dan en este país y en este continente que quedan fuera de foco muchas veces y la capacidad que tiene la cultura también de mirarlas, de proyectar otros imaginarios
de atravesarlas con otras formas, de ver, etc. Y un último apunte que también conectaba con la cuestión de Galaxia, pero quizá en otros términos, que es la cuestión de la juventud, ¿no? El papel que pueden tener determinadas instituciones, proyectos, iniciativas culturales en territorios que están sufriendo muchas veces despoblación, que como nosotros también, los jóvenes, pues oyen cantos de sirena de irse a las grandes ciudades, y que podamos pensar también que esos territorios, o quedarse en esos territorios, o volver a esos territorios, no sea solamente fruto de la cabezonería o de esa resistencia desmedida, sino que sea fruto como de la seducción, ¿no? De pensar en un territorio que pueda ser fértil para llevar a cabo una práctica cultural y no tener que irnos como a las grandes ciudades. Ese creo que era un poco las grandes líneas que proponíamos. Una lista, yo creo, no muy exhaustiva de temas, pero que un poco nos atravesaba la cabeza y las dudas durante todo este proceso, y que fue un placer también como poner en contraste con el resto de temas y compartir con el resto del comité. Bueno, pues, hola, buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos, sobre todo, bueno, al Ministerio, naturalmente, Benito, Sian, Rafa, a todos los que habéis estado facilitando esto. Agradezco mucho la invitación y agradezco también muchísimo las largas conversaciones. Hemos tenido muchas reuniones en Madrid con este comité, hemos tenido muchas conversaciones súper honestas, que ha sido maravilloso en ese sentido. Para mí me saca muchísimo aprendizaje. Yo no vivo ni bueno, sí he vivido, pero en Alemania, en una ciudad pequeña, pero normalmente provengo de una ciudad muy grande, vivo en una ciudad grande, y las problemáticas de los territorios, de esos territorios intermedios, me quedaban no lejos, porque por la experiencia pues las tienes más o menos próximas, pero ver cómo se trasladan los cuerpos para asistir a estas reuniones, o sea, esos aviones que se cogen a las 5 de la madrugada, o esos autobuses que tienen que trasladar al cuerpo de unos lugares que son, es un esfuerzo brutal. Y en ese sentido quiero agradecer a todos y a todas, pues eso, no solo las conversaciones, sino estas posibilidades de encuentro que hemos tenido. Gracias. Yo lo que, como me aproximé a esto, yo soy muy de tags, muy de palabras clave. Y sí que es cierto que al principio de todo, desde el Ministerio, nos mandaron una serie de tags que incluía pues, el tema de ciudades, el ámbito periurbano, la descentralización, la cohesión, la identidad, los sistemas emergentes, los ecosistemas, las redes. Europa estaba ahí también. Y entonces yo me hice con algunos de ellos, de alguna manera, intentando reinterpretarlos. Me concentré en cosas que me interesan, como la idea de ecosistema, que tiene sus ventajas, pero también algunos inconvenientes. Esa palabra que el turbocapitalismo nos está metiendo entre cuerpo y mente, que es la resiliencia esta. Enfrentada a la resistencia, la idea de sincronía, creo que sobre todo cuando hablamos de redes la idea de sincronía es fundamental, y luego otros dos tags que me parecían importantes, que era la idea de la utopía no paralizadora, sino la utopía acción, y la práctica de la diversidad. Naturalmente, esto viene mediado esencialmente por la experiencia personal. Trabajar en un centro de producción durante un largo tiempo me dio mucha cercanía con las prácticas y, sobre todo, con la idea de generar contextos, que es una de las cosas que creo que es más importante, sobre todo cuando estamos hablando de infraestructuras tanto públicas como de la sociedad civil, ¿no? Generar contextos para que las cosas pasen, porque las cosas ocurren. Simplemente hay que crear esos contextos. Naturalmente también la idea de las intersecciones. Me parece que, y en esto creo que falta, y no lo hemos conseguido, al menos no fui lo bastante convincente en mis conversaciones, la idea de intersección entre las distintas disciplinas. Yo creo que es muy importante que desde la cultura nos acostumbremos a hablar con otras disciplinas, otros ámbitos de la organización social con las que nos hemos dotado, pero también con otros ámbitos de la concepción del pensamiento con las que nos hemos dotado. Entonces, esa idea de intersección para mí es muy importante. Y luego, naturalmente, desde la experiencia de trabajar en redes, primero con una red en Cataluña que se llamaba Xarxa Prot en sus inicios y, naturalmente, los últimos años en Cultural Action Europe, me di cuenta un poquito de esa posición privilegiada, por un lado, pero también
con mucha responsabilidad que tienen las redes, sobre todo porque trabajan en distintos contextos. Por definición, una red normalmente se extiende como una malla e intenta, de alguna manera, incluir distintos contextos, distintas prácticas, distintos territorios, y naturalmente tienen como objeto esencialmente articular esas relaciones, equilibrar, buscar las complementariedades y sobre todo cuidar los ritmos y los tamaños y el aspecto, digamos, más material de las realidades de las prácticas culturales. Y desde esta perspectiva, creo que y no quiero entrar en la polarización entre los territorios, los actores y las agencias, creo que el enfoque este sistémico que apunta la idea de red enfoca tanto al territorio al que miramos como a las formas que adopta este ecosistema. O sea, cuáles son sus tensiones, cómo son los mecanismos de interrelación, cuáles son sus bordes, hasta dónde llega una red, hasta dónde no llega, quién queda fuera o qué queda fuera, cuáles son estos lugares liminales, ¿no?, intersticiales. Creo que este enfoque de la idea de red, que no es absoluta, sino que es consciente de que tiene sus límites, es importante. Y entonces, para mí, me parecía una mirada como muy proactiva, ¿no?, porque para mí es desde donde se puede realmente atravesar, desbordar y un poco descentrar esa idea del centro, ¿no?, de las concentraciones. Es decir, para mí creo que es importante aproximarse desde el entramado de lo que ya existe y de lo que emerge, de lo que está dentro y de lo que queda en los límites, ¿no? Y bajo este punto de vista, para mí las conexiones entre cosas, territorios, proyectos humanos, no humanos, estas conexiones son tan importantes, cómo se producen estas conexiones son tan importantes como esos actores y estas agencias, ¿no? Es tan importante para mí qué o quién interactúa como los efectos de esa intersección, ¿no?, de este ensamblaje. Quería enfocarme mucho, o intenté de alguna manera proponer esos contenidos sobre centrarse en esas escalas del movimiento, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias? ¿Cuáles son las dependencias? ¿Cuáles son las interdependencias? ¿Cuáles son las exclusiones que dejamos de ver o de que queremos dejar de ver? Y también, ¿cuáles son las extracciones desde las cuales construimos nuestros proyectos? Porque casi todos los proyectos se construyen también sobre estas extracciones. Sobre todo quería poner especial atención en estas en estos espacios de conexión. Me parecía importante, y en eso trataremos un poquito en la mesa de las redes, hablar de ellas, de sus objetivos, pero también de sus mecánicas, como decía, de la coexistencia, de la complementariedad, de la sincronía, de los bordes, de la emergencia. Y también me parecía interesante trabajar sobre la metáfora del ecosistema. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de ecosistema? ¿Cómo se estructura hoy? Un ecosistema no tiene que ser necesariamente armonioso, y en esto creo que coincidíamos bastante con Galaxia. La idea del conflicto es una cosa inherente al ecosistema, ¿no? O sea, y aquí sí que leo una cita de Rubén Martínez, que parafrasea a un historiador medioambiental, que dice: un ecosistema es un haz de relaciones insertas en la trama de la vida que no son ni armoniosas ni sostenibles, ni producen modos de vida dignos para la mayoría social. O sea, hay que ser muy cuidadosa también, digamos, concediendo ese buenismo a la palabra de ecosistema. Y luego, como decía, creo que era importante aproximarse sobre los modos de vida. Repensar si la resiliencia, esa famosa resiliencia, es una condición de adaptación a las precariedades, al desarrollismo, al utilitarismo, a la productividad excesiva, pasando de los tiempos necesarios para los descansos, para los transportes, para los traslados, para atravesar territorios, o deberíamos pensar más en la resistencia. Para mí la resiliencia ni analiza ni cuestiona, sino simplemente, ni tampoco transforma, simplemente se adapta a lo que hay,
Y la resistencia para mí es la acción, o sea, la agencia política con la cual realmente puedes actuar y puedes enfrentarte a cambiar las cosas. Y por último, un poquito, también quería explorar esa transversalidad, ¿no? La contaminación, el potencial transformador de lo que no es ni trans ni inter, sino lo que es profundamente indisciplinar, ¿no? Indisciplinar para mí es, ok, reconozco mi disciplina, reconozco mi campo, pero quiero salir de él y salgo con una voluntad política de actuar, ¿no? A mí esto es una de las... de los temas que me parecen más interesantes. Es decir, o sea, conceder, como decía antes, a esas utopías de pensar territorios, nuevas formas, lo que hablábamos ayer, nuevas narrativas, etcétera, pero pensar esas utopías con real agencia política. Y creo que, bueno, en temas de contenidos, creo que los contenidos de este foro van a tratar, ya visteis la mesa de ayer, empezamos fuertes, empezasteis fuertes. Me parece que es un tipo de reflexión, un marco de reflexión súper interesante y muy productivo en este sentido, políticamente también. Gracias, evidentemente, al Ministerio y a todas por invitarnos. Creo que el hecho de estar aquí y formar parte de este comité, con mis compañeras, hemos aprendido cosas y hemos chocado en algunas cosas, evidentemente, lógico, y creo que eso es lo que enriquece precisamente este proyecto y este... Entonces, este conjunto de propuestas y de marcos, y realmente ayer se empezó fuerte con el tema, donde salieron muchísimas cosas que creo que de alguna forma están presentes a lo largo de estos dos días. Por mi parte, sea porque vengo de una zona donde la capital, y un poco a partir de lo que decíais, la capital no está tan lejos, de Barcelona está a 200 kilómetros máximo de cualquier punto de Cataluña, la relación que tenemos con la capital es totalmente diferente. O sea, la idea esta de viajar a Madrid la vemos como muy lejos, evidentemente, y es mucho más fácil relacionarse con la capital de una forma de ida y vuelta, ¿no? Desaparece esta concepción tan, tan, tan centralista, lógica, en Madrid, ¿no? Y realmente se pueden como hacer viajes de ida y vuelta, con lo cual eso conlleva muchísimas cosas. Un proceso de enriquecimiento, evidentemente, y un proceso de abandono, un poco a partir de lo que comentaban los compañeros de Gardenwood, pero que creo que también enriquece algunas cosas. Por mi parte... Yo siempre me he movido entre territorios, creo que asimétricos ya por definición. Terres de l'Ebre es un territorio que está en el sur de Cataluña, ya en el límite, la frontera, esta frontera inexistente con Valencia y Castelló, que está formado por cuatro comarcas, una serie de poblaciones, todas ellas suman 180.000 habitantes. Eso creo que no llega ni a ciudad intermedia. Por la otra parte, he vivido casi siempre en Barcelona, que está a 2 horas de distancia, y Barcelona es la gran capital, digamos, en tanto que queda fuera de estas ciudades intermedias. Y estoy desde hace 2 años y medio en la dirección artística del Centre d'Arts Contemporanis de Tarragona. Tarragona es una ciudad intermedia, por definición, pero al mismo tiempo tiene esta vocación que antes comentabas, Chian, territorial, como todos los centros de arte de la xarxa de centros de arte de Cataluña. Con lo cual, esta relación entre el pueblo y la ciudad, creo que en mi caso es bastante líquida, o sea, me muevo entre los dos entornos sin despeinarme, claro, en el sentido de que en cualquiera de los dos espacios están pasando cosas, y cualquiera de los dos espacios pueden alimentar y de alguna forma reflejarse en el sistema opuesto, en el caso de que lo sea. De esta manera, en cuanto a la invitación, la idea de los espacios intermedios, las ciudades intermedias, una cosa que me interesa muchísimo a mí es esta relación con el contexto, con el entorno, de lo cual hablaremos en la mesa redonda de mañana por la tarde, que es cómo las propuestas culturales se relacionan con este entorno, cómo se crean a partir del entorno y qué relación establecen con todo lo que hay alrededor y cómo no interrumpen ese ritmo de vida. Ejemplos opuestos a esto son los típicos festivales champiñón que aparecen en los sitios, propuestas culturales que pasan, desaparecen sin provocar ningún efecto. Es lo contrario, o sea, las propuestas culturales tenemos que mirarlas desde dónde se realizan, de qué forma se relacionan y qué es lo que crean y qué es lo que queda cuando desaparecen. Y no solo desde las prácticas comunitarias, evidentemente, en tanto que dan lugar a esas propuestas, sino qué queda después cuando eso desaparece. Puede ser solamente un efecto de cada mil, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se relaciona a su alrededor?
y cómo se relaciona con lo otro, ¿no? Cómo se relaciona con la otra constelación. Hablamos aquí de territorios, muchas veces en Barcelona se habla desde la capital de territorio, como si la ciudad no fuese un territorio. Una cosa absurda, o sea, simplemente es un territorio, pasa que es diferente a los demás. Con lo cual, esta relación paternalista, de alguna forma, de hablar de los territorios desde la ciudad, es una cosa muy delicada, igual que periferia, pero al mismo tiempo asumimos que estamos en la periferia. ¿Cómo se crean estas dobles condiciones periféricas? Cuando una cosa que está pasando en un entorno crea al mismo tiempo otra relación allá. ¿De qué forma propuestas funcionan de forma tangencial, de forma radial o de forma rizomática alrededor de todas las cosas que pasan? Hablo mucho de varios pueblos que se unen para llevar a cabo una propuesta y en el fondo todos estos pueblos juntos son una ciudad intermedia. O en todo caso, correspondrían a un espacio intermedio. La forma de relacionarse entre diferentes pueblos, y hablo de pueblos de entre 5 y 15.000 habitantes, es muy similar a una forma metropolitana de moverse. Al mismo tiempo tiene unas diferencias, el tempo que cuenta José Luis funciona de otra forma, ¿no? La relación entre un contexto de poblaciones y varias poblaciones que forman parte de una propuesta cultural, la gente se relaciona de otra forma a cómo te relacionas en una ciudad, ¿no? Todo eso da lugar a una serie de cosas y estas cosas que pasan provocan también unos efectos totalmente diferentes. Este interés por el entorno, por el contexto, se compagina al mismo tiempo por el quién, ¿no? De qué forma, quién está trabajando y para quién van destinadas las propuestas culturales. No podemos olvidar eso, ¿no? Muchas veces hay propuestas que solo se tienen en cuenta el dónde se realizan y cuál es su eje, cuál es su parte, digamos, estructural, y no tienen en cuenta para quién van dirigidas, ¿no? Y qué va, cuál va a ser el beneficio. No olvidemos, la cultura es eso. O sea, la cultura tiene que provocar cambios, tiene que provocar mejoras. El quién implica todo esto, implica hablar de sostenibilidad, no solo a nivel ambiental, sino también creativo y también social. No podemos estar todo el día generando nuevos productos. Todo el día. Los artistas no pueden estar todo el día creando nuevas piezas. O sea, tenemos que ir a mirar el legado o el repertorio, digamos, ¿no? Que eso en las artes escénicas está bastante claro. Y los públicos, el para quién son las cosas, cuáles son las usuarias, qué determina, o sea, realmente dónde llegan estas propuestas y dónde podría llegar, porque no tenemos que justificar, o sea, identificarlo todo de una forma cuantitativa, directa, inmediata, sino que a veces hay cosas que necesitan 3, 4, 5 años para instaurarse, propuestas que dentro de 5 años seguramente habrán creado una serie de cambios en su entorno o no, y habrán desaparecido, cosa que también es totalmente lógica. Estas dos partes al mismo tiempo compaginada con el cómo, ¿no? Como el qué, que serían los contenidos, y el cómo, es cómo se presentan estas propuestas, ¿no? De qué forma se programa y de qué forma se trabaja y de qué forma se involucra. No es simplemente el qué, que es interesantísimo, el contenido, por supuesto, sino de qué forma se presenta, cómo aparecen cosas en los intersticios, en los flecos, en las costuras, qué cosas quedan entre las disciplinas, lo comentaba antes Tere, ¿no? El presente es interdisciplinario, lógico, ¿no? Evidentemente necesitamos todos casillas muchas veces, pero tenemos que ampliar estas casillas de las disciplinas para ver qué cosas caben allí dentro y cuáles no caben en otro, pero en ese están lo mejor representadas. En esta idea de las zonas, de las propuestas en zonas entre rurales y ciudades intermedias, que ya es complicado muchas veces, ¿cómo evitamos esta atracción por lo exótico o por la ruralofilia, lo rural, la exofilia? ¿Cómo desde la ciudad ven lo que pasa en un pueblo como una cuestión casi por aventura, ¿no? como de cartón piedra? La gente viaja a los pueblos a ver una propuesta cultural, la gente de ciudad, y espera encontrarse señoras vestidas de negro con gallinas. No, hay veces que sí que las hay, evidentemente, y hay otros, hay supermercados, hay cosas, hay gente que se mueve, hay gente que trabaja, lógicamente, hay gente que se enamora, gente que pasan cosas. ¿Cómo trabajar en todo esto de una forma positiva y que repercuta, digamos, dentro de los proyectos en las comunidades? Todo esto, a lo largo de todos estos días y meses, era mirar también esta parte asimétrica, en el fondo, y lo comentaban antes las compañeras de Galaxia, ¿no? Cómo corregir esta asimetría, y evidentemente creo que hemos hecho un esfuerzo entre todas, evidentemente porque los focos Cataluña,
Madrid, aparecen propuestas en todas partes, lógico, pero nuestro deber es ir mirar, es mirar, ir un poco más allá y ver qué tipo de propuestas representan y dan espacio para el debate, ¿no? Y aquí me gustaría también romper la lanza esta alrededor de la resiliencia, ¿no? Que estamos acostumbrados a que se utilice de una forma positiva, cuando realmente es a precio de qué, ¿no? A coste de qué la gente es resiliente y qué significa aguantar, ¿no? Aguantar, pues igual no, igual tenemos que romper con algunas prácticas y simplemente decir hasta aquí hemos llegado y ver cómo eso, ¿no? Toda esta idea que ha ido navegando a lo largo de estos meses creo que conforma un programa diverso, como no puede ser de otra forma, intentando corregir algunas cosas, también es lógico, y que va a dar sitio para, a lo largo de estos dos días para ver todo, qué pasa, digamos, con todas estas propuestas. Pues muchas gracias a todos, habéis sido todos indisciplinados, pero muy coordinados a la vez en el tiempo. Sí, muy equilibrados que hablamos. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante, ¿no? Y agradeceros también eso, toda la labor estos meses y las conversaciones que decía Tere, que habían sido muy honestas, se han quedado cosas fuera. Voy a, o sea, para, ¿no?, que vamos un poco sobre tiempo, pero quería retomar la última pregunta de ayer que planteaba Alberto, que te mencionamos aquí en cada mesa, que hablaba, ¿no?, de no pensar en las ciudades medias e intermedias como un espacio homogéneo, ¿no? Y de alguna manera el título propio del encuentro, ¿no?, que teníamos muy claro que era ciudades intermedias, medias y pequeñas, ha quedado como subtítulo y pensamos en contextos asimetrías, precisamente por esto que ha ido saliendo, ¿no?, que decía Ana, ¿no?, la asimetría, y lo mencionabas tú, ¿no?, que la asimetría existe y pensamos en Valladolid, ciudad intermedia, pero cuando pensamos en las capitales de provincia de Castilla y León hay una relación de centralidad y a su vez esto es un sistema de cascada, ¿no?, que hablaba también Barlewood, de relaciones asimétricas. Pero ¿cómo hacer que la asimetría, como decía Ana, no sea sinónimo de desigualdad? Y también lo que mencionaba José Luis, ¿no?, de los tempos, de las distancias, ¿no?, de que tenemos que entender la idiosincrasia de las prácticas en contexto, que también es un poco en la línea de lo que planteaba Vicent, ¿no?, de para quién, qué, cómo tener esa percepción mucho más específica del contexto local a la hora de programar o de articular políticas públicas. Planteaba Tere también ¿no?, esa idea de que también salía ayer, ¿no?, de descentralizar el centro, de la red de centros, de conseguir que el sistema, que esa idea de red que permita articular mayor territorio, que permita articular una mayor participación de los diferentes agentes, que no nos lleve a las dinámicas que planteaba Barlewood, ¿no?, que igual su texto estaba más en primera persona y muy asentado en casos concretos, en percepciones concretas de qué implica de tener que desplazarte, ¿no?, y muchos de nosotros lo hemos hecho a los grandes centros, especialmente en el sector cultural, y qué significa luego volver, ¿no?, cuál es esa realidad que descubres que es muy diferente, que los tiempos, los públicos son muy diferentes. Entonces, por eso esa idea de contextos, asimetrías, y también la idea en este encuentro, porque se han quedado muchas cosas fuera, veíamos, ¿no?, que había muchos temas que tenía sentido abordar, porque cuando hablamos de la cultura en ciudades medias, intermedias, hablamos de derechos culturales, lo que decía al principio, de interseccionalidad, de muchos temas que se han quedado tal vez fuera de programa o no de una manera tan explícita, por esa idea de mantener esa reflexión desde los espacios, ciudades intermedias, y por eso en esta edición también quisimos darle especial peso a los proyectos, que hubiese muchas voces que nos ayudasen a construir esa reflexión. Por eso, como vamos sobre tiempo y nos quedan, bueno, ya estamos sobre tiempo, 10 minutos, sí que, ¿no?, lo mencionaban ayer en la mesa, ¿no?, que hemos propuesto a todas las mesas hacer una pequeña reflexión más propositiva o crítica, ahí os lo dejo a gusto del consumidor, pero sí que expresar como una visión, un deseo, un anhelo o un temor centrado específicamente eso, en esos ecosistemas culturales de ciudades medias e intermedias. Y aquí os cedo la palabra y si queréis añadir alguna reflexión más, pero sí que os pediría pues 2 minutos por cada uno y así vamos. Sí, yo también un apunto, ¿no?, en relación a esto, ¿no?, y las conversaciones está muy presente. A ver, el tema de los derechos culturales, lo hablábamos con Tere con frecuencia, ¿no?, el otro día, es un tema que atraviesa, ¿no?, a cultura y ciudadanía y ruralidades, con lo cual, bueno, pues a veces está de forma más expresa o menos, ¿no?, pero en nuestro trabajo está absolutamente permanente y vigente siempre, ¿no? Y después también esa antología esa concepción más antológica del interseccional, de lo liminal, de lo intermedio, del intersticial, ¿no? También, o sea, yo creo que el trabajo del programa es absolutamente dialógico, en el sentido que tiene que relacionar o dialogar con muchísimas cosas, ¿no?, con otros ámbitos del conocimiento, por supuesto, que se den de la propia gestión cultural, entendida como antidisciplina, ¿no?,
y lo hemos planteado también en ediciones pasadas, pero también con otros ámbitos de la política pública. Esto es fundamental, ¿no? Tenemos que hablar con el Ministerio de Agricultura, que ayer estaba aquí, no sé si estaba aquí Carolina. Tenemos que hablar con transición ecológica, con reto demográfico, con Agenda 2030, con asuntos sociales, ¿no? Intentamos hacer la medida de las posibilidades. Y eso atraviesa nuestra forma de ver el programa permanentemente. Pero creo que en esta edición había una... Yo creo que lo teníamos particularmente claro, que la magnitud de lo territorial, del territorio, de lo físico, del terreno, reflejado en las ciudades intermedias, tenía que ser el eje fundamental. No plantearlo lo intermedio desde un punto de vista antológico, ya lo hacemos constantemente, sino que lo territorial, lo físico, lo espacial, tenía que ser clave, ¿no? Y esa sí que ha sido una decisión muy consciente por parte del Ministerio, por parte nuestra, de plantearla así, ¿no? Porque si no, volvíamos nuevamente a caer en proyectos de Madrid, Barcelona, País Vasco constantemente, ¿no? Que trabajan en esas intersecciones todo el rato, pero no reflejaban, ¿no?, esa diversidad territorial, provincial, ¿no?, que queríamos sobre todo plasmar aquí en estos días. Ay, muy poco tiempo, Xian. Nosotras sí que teníamos como unos deseos y anhelos más estructurados, pero también al hilo de lo que hemos ido hablando, también es hablar como de que la cultura, ¿no?, la producción cultural, el hacer cultural, tiene sus límites y también tiene mucho de complejo de Salvador. Es verdad que la cultura nos permite adaptarnos a los nuevos tiempos, inspirar cambios, influir en la sociedad y hacernos la vida más liviana, pero bueno, no suele garantizar soluciones definitivas o estructurales, y creo que hay que mirar también a estas cuestiones desde un lugar y desde acciones políticas multifacéticas. En este sentido, nos hemos de cuidar, yo creo que por un lado, desde las grandes ciudades, de no gentrificar con nuestra filosofía y haceres centralistas los deseos y las necesidades de las ciudades intermedias o los pueblos, y dotarles de recursos a medida, ¿no? Y también un poco a ese hilo, y pensaba en Bartelbus, pero en tantas amigues que viven alrededor del territorio, también hacer un ejercicio de la cultura, de hablar de la necesidad de inversión en planes educativos, sanitarios, también laborales, que hacen que la gente que vive en territorios intermedios, que vive en territorios intermedios desearía vivir en estos territorios intermedios si no fuera por esos déficits. Con respecto a los deseos... Vale, vamos a ser muy breves. entendemos que también la propuesta que Galaxia viniera partió mucho de la investigación que llevamos a cabo en 2021-2022, en el que identificamos como una serie de necesidades para que los proyectos culturales al final sean más sostenibles. Y solo como anécdota, como recordar que a partir de ese momento, desde Galaxia decidimos llamar a una serie de puertas institucionales, como buscando esa incidencia, buscando transmitir esas necesidades y crear esos recursos concretos. De las 26 puertas a las que llamamos, se abrieron unas poquitas. Muy poquitas. Poquísimas. Sí, por no decir dos. Una es el podcast y la otra es Cultura y Ciudadanía, ¿no? Entonces, también simplemente como recordar desde el lado como juventud y de esos deseos, que al final siempre parece que no se conocen proyectos jóvenes, que de hecho hicimos una encuesta y la gente no los conocía, y nosotras simplemente ha sido como ir mandando mensajes, ir preguntando, y te van saliendo proyectos, ¿no? O sea, que hay una cuestión de red, como decía antes Tere, pero bueno, que también hay una cuestión de buscar, de poner la voluntad en ello, de poner el foco ahí y de dar ese protagonismo que al final es la base. Sí, muy brevemente, simplemente añadir que pues eso que estamos hablando en términos de juventud, ¿no? Como que no se convierta en un token a nivel de... pues eso, participación del colectivo joven a ciertos encuentros, sino como a la política, digamos, cultural, sino que forme parte de ella como elemento propositivo, pues de la misma manera lo que nombras tú, de la
que nombras, Xi'an, de la primera persona, me parece como muy fundamental en esto de que estamos hablando de lo intermedio, ¿no? Que al final cuando nos referimos a las políticas públicas para las ciudades intermedias no dejamos de hablar implícitamente desde un lugar central, que al final es como, creo que pues, hago el paralelo entre las dos cosas porque me parece necesario, pues, pues eso, ¿no? Hay una razón, no es anecdótico que Bartlewood sea la entidad que más se acercó a dar en el centro del tema del que nos proponíais hablar, precisamente porque hablaban desde la primera persona, desde un lugar muy situado, desde un lugar muy consciente de cuáles eran las cuestiones que había que poner encima de la mesa. Entonces creo que esta capa como que no hay que obviarla, sino que ponerla justo en el centro y empezar desde allí para ser propositiva en ese sentido. Así que nada, eso. Podríamos decir que nuestro deseo, reivindicación, propuesta, que nos dabais también varios sinónimos, estamos muy etimológicos, se puede diversificar en tres. Por un lado, que las puertas de las instituciones, como fue en su caso la de Cultura y Ciudadanía, se sigan abriendo a las propuestas jóvenes, no solo con confianza, sino también con propuestas de acompañamiento material y humano sobre la mesa. La segunda, que la media de edad, no solo en la producción cultural, sino también en la toma de decisiones, como puede ser este encuentro, con respecto a nuestro sector, se rejuvenezca por un lado y también se amplíe territorialmente. Y que trascienda, ¿no?, más allá de eventos aislados como este o de marcos administrativos como pueda ser el Año Europeo de la Juventud. Y tercero, pues que la crítica siga estando como en el núcleo, ¿no?, de nuestras relaciones y que nos permitamos a nosotros mismos seguir jugando con la etimología y, por tanto, poder transformar nuestras prácticas hacia lugares, bueno, más inclusivos. José Luis, tú que eres el principal damnificado de los tiempos, ¿qué vas luego? Gracias por la presión, Xi'an. Bueno, seré muy rápido. Hemos hablado muchísimo, desde mi punto de vista, y creo que ha sido muy rico, sobre los ecosistemas culturales. Creo que ha sido motivo de mucho debate y se seguirá hablando estos días. A mí me interesa, además, sobremanera, en realidad, que empecemos a considerar la cultura como una ecología. Y eso tiene una serie de implicaciones que por lo menos me interesa que ocurrieran. Implicaciones constituyentes, implicaciones epistemológicas, implicaciones biológicas, implicaciones organizacionales. Una muy pequeña, y así lo dejo ahí, lo pequeño, justamente. Es decir, para que la gran ballena, el gran mamífero exista, es necesario lo más pequeñito, que es el fitoplancton. Pues de la misma manera, en cultura, una mayor y mejor atención a los pequeños gestos, a los pequeños detalles que están ocurriendo en muchísimos lugares y que no tienen cabida, sean formulados por jóvenes, no sean formulados por jóvenes, da igual, porque no tienen tampoco cabida dentro del sistema cultural, que a veces es grandilocuente, dirigista, paternalista, sin duda, y superestructurado y en grandes planes, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que toca a las personas es lo pequeño, lo que puedes conectar y con lo que te puedes identificar. Atender eso desde un punto de vista de una visión ecológica de la cultura sería un anhelo. Bueno, mi deseo sería como uno, yo creo, no sé si demasiado básico, demasiado fundamental, pero que tiene que ver también como todo ese trabajo en las grandes ciudades también tiene que ver con cuerpos de trabajo de gente de otros territorios, otras provincias, y mi deseo yo creo que iría por ahí. Sé que muchas veces cuando uno trabaja en la gran ciudad lo hace por necesidad, porque no le queda otra, por condiciones particulares. Mi deseo sería que quizás desde las administraciones o desde las instituciones pues somos conscientes de lo que implica también que haya cauces y que haya mecanismos para desarrollar proyectos culturales en territorios intermedios, que esto no solo interpela yo creo a las instituciones artísticas, sino a la administración, a las políticas públicas, porque aunque creo que frente al reto demográfico, frente a retos como mucho más grandes, la cultura puede resultar a veces insignificante, pero yo creo que en la capacidad de imaginar, en la capacidad de fijar población, en la capacidad de que la gente joven, como decía antes, pues pueda realmente
sentirse representado, sentirse seducido por el territorio en el que vive, yo creo que es fundamental también para articular otros imaginarios y otras imágenes de futuro. Sí, yo justo lo tenía también como anotado, ¿no? Que no sea un ejercicio de resistencia o una opción como casi militante y política el hacer tu práctica desde el lugar en el que vives y todo tal, ¿no? Y también otra cosa que creo que se ha hablado y creo que incluso así se sigue siendo bastante como presa de los marcos mentales en los que nos situamos, que es el de situar a todas estas ciudades en ese paradigma, ¿no? Al que mirar, o a la gran metrópolis o al rural, ¿no? Con todas esas diferencias. Si yo pienso en Cerezales del Condado, pienso en León y creo que la realidad es completamente diferente, ¿no? Y entonces, pensar que en el rural, porque haya 80.000 personas o porque yo tenga un huerto urbano a 5 minutos de casa, son las mismas dinámicas, etcétera, etcétera. Y un poco como ávidos de ese exotismo que decía Vicente, proyectar ahí como todas esas realidades, creo que es como negar, ¿no? Una realidad, yo qué sé, pues banal, ¿no? Que es la de las ciudades de provincias, exactamente igual de banal que como otra cualquiera, ¿no? Pero que es específica. Entonces, como dejar de mirar entre esos dos polos y forzar la maquinaria para pretender ser una gran ciudad a través de contenedores culturales, etcétera, etcétera, o pretender ser el remanso de paz en verano de madrileños que huyen del calor o de catalanes en busca de niebla y todo tal, pues yo creo que eso sería importante, ¿no? O un deseo también como un poco más banal es como esa condescendencia que muchas veces nos encontramos, ese paternalismo, esas risas cómplices que nos encontramos y que son difíciles de transmitir o de poner en palabras, pues yo creo que dejasen de estar ahí, ¿no? O sea, como entender que muchas veces las grandes ciudades se han nutrido y se siguen nutriendo no solo del capital cultural, sino de cuerpos de trabajo históricamente, entonces que ese reconocimiento histórico lo haya, o sea, que nadie está en Madrid y Barcelona por un gusto personal, ¿no? Todos los bares de asturianos o de gallegos a los que se van a tomar las patatas bravas después de las inauguraciones, son unas dinámicas de violencia, unas dinámicas de desplazamiento de población, muchas veces forzosa, que también nos afectan a los jóvenes, a los trabajadores culturales, entonces empezar por reconocer eso y entender que si uno está en Madrid o Barcelona y no puede estar en su ciudad, como decía Pablo, es por motivos que trascienden muchas veces lo cultural. Entonces pediría como ese un poco de limitar la condescendencia a lo mínimo indispensable, ¿no? A mí estas situaciones del minuto de oro me ponen bajo estrés. Siempre me llevan a la imagen que tengo de Pancho Villa cuando moría, que decían, diga algo para la posteridad, ¿no? La última frase que era de morir. Y Pancho Villa dice, pues digan que dije algo, ¿no? Porque esto me queda bien. Entonces, yo ahí voy a aprovechar y voy a abusar de otras voces. Una de las cosas que me parece un deseo y un anhelo es, voy a tomar el título de un proyecto de Lucía Gaña y de Juliana Racco, que están trabajando sobre cómo incluir, cómo contemplar las diversidades en las instituciones. Y el proyecto se llama Descentrar la mirada y ampliar la visión. A mí me parece que eso es muy importante, tanto desde las ciudades grandes, desde lo que llaman centros, como desde otras ciudades intermedias, desde otros territorios, y creo que desde todas las prácticas, o sea, descentrar nuestra mirada para poder ampliar esa visión. Y en ese sentido, me recuerdo también ese pasaje de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, cuando Alicia se encuentra con el unicornio, y el unicornio le dice, bueno, ahora que... Alicia le dice, uy, yo pensaba que eras ficción, y el unicornio le dice, bueno, ahora que nos hemos visto, yo puedo creer en ti y tú puedes creer en mí. Quiero decir, ahora estamos en una situación paritaria, nos hemos visto ese efecto de ampliar la visión, nos hemos visto, por lo tanto, ¿qué tal si empezamos a reconocernos como tales, ¿no? como agentes y como interlocutores? Y luego, y por no alargarme mucho, es un título de un poema, bueno, un fragmento de un poema que ha aparecido a raíz del conflicto, bueno, del conflicto, de la barbaridad que está pasando en Palestina, que es un poema muy bonito que dice no podemos cruzar los ríos si no nos llevamos el uno al otro. O sea, eso para mí significa mucho. O sea, trabajar simplemente cuando trabajas con otros, es simplemente trabajar hacia algún lugar juntos, ¿no? A mí eso me parece una cosa muy, muy importante para cruzar ríos, para cambiar sistemas, para cambiar paradigmas, etcétera, etcétera. Tenemos que cruzar con otros.
y con otras. Y luego, por último, insistir en el tema de la utopía. Yo creo que, y más en el ámbito de la cultura, tenemos la, nuestra utopía son, se compone no solo de política, como decía antes, de agencia política, sino de agencia poética. Yo creo que esas dos fuerzas juntas, la verdad es que es un anhelo que se puede aspirar. Yo como anhelo diría que me gustaría encontrar el ritmo, que encontrásemos el ritmo. Es decir, hablar del decrecimiento sin asustarnos, creo que es una cosa importante. Ayer se hablaba aquí con Teresa de encontrar este punto medio de las ciudades tenían que reescalarse de alguna forma. Hablar de esto sin asustarnos, que no pasa nada, que simplemente son modelos que van cambiando y tenemos que potenciar este reequilibrio, digamos, que sí que creo que desde las instituciones públicas, bueno, la prueba es que estamos aquí ahora, ¿no? A raíz de una invitación del Ministerio, en el caso de Cataluña, la Generalitat tiene clarísima esta visión de descentralizar las propuestas, reequilibrar el territorio, lógicamente, ¿no? Creo que eso ya está, pero creo que como anhelo sería que ahora en nuestro campo seamos capaces de encontrar el ritmo este, ¿no? De encontrar el equilibrio, que esto no es una cuestión de blanco-negro, no es una cuestión de ciudad-pueblo, no es una cuestión de grande-pequeño, sino que hay muchísimas cosas intermedias. Ayer hablábamos también que esto no es homogéneo, que hay muchos modelos diferentes y que todos pueden coexistir, y eso es importante. No debemos abogar por un modelo, lógicamente, creo, sino que podemos abogar por varios modelos que coexisten entre ellos. El tempo en Canarias, evidentemente, es uno, es propio, se relaciona de una forma, la relación que tiene la población y la ciudadanía con sus islas, con sus formas de moverse, con sus propuestas culturales y con todo lo que se implica, es un ritmo que puede coexistir perfectamente con el ritmo que podemos encontrar alrededor de otra zona del Estado español, ¿no? En ese sentido, creo que el anhelo sería encontrar ese tempo, este ritmo, digamos, que nos haga sentir cómodos y cómodas a todos y que no excluye ninguna otra propuesta. En ese sentido, no sería yo quien abogue por las propuestas enormes, ni los macrofestivales de música, ni los superfestivales de cine, pero creo que pueden coexistir entre ellos y que cada uno alimenta una parte del alma diferente. Pues muchísimas gracias. Benito, ¿quieres añadir algo más? No, porque bueno, yo creo que la conversación continúa, tenemos compañeros y compañeras esperando, o sea, yo por mi parte nada que añadir. Pues agradeceros, yo creo que muy intensamente, que hayáis aceptado la invitación y el trabajo, compromiso, empatía y paciencia estos meses y acompañarnos aquí hoy. Lo que dice Benito, bueno, no vamos a dejar tiempo para preguntas, pero nos seguimos encontrando en el café, en las comidas, en la plaguita. Así que, bueno, pues mil gracias por acompañarnos y seguimos con la siguiente mesa.